A días de la Navidad, la confraternidad en el deporte también se hizo presente. Los días 5, 6 y 7 de diciembre se realizó un torneo de confraternidad entre los países de Bolivia y el nuestro. Una interesante competición del tenis internacional que se llevó el fin de semana. Hemos organizado un torneo con una delegación de Bolivia, del Club Alemán de la Ciudad de La Paz. Hemos congregado a un número de 60 chicos entre los visitantes y los chicos de acá. Ya tenemos una relación de muchos años. Es un sistema de intercambio que los chicos son alojados en casas de familia y cuando nosotros vayamos allá es recíproco. La competencia estuvo en las categorías desde los 8 años, 9 años, 10, 12, 14 años y en primeras. Por el país de Bolivia, el Club Alemán se hizo presente. Fueron días de lluvia, pero estuvieron con la alegría propia del tenis. Bueno, nuestra delegación está conformada por 20 participantes en distintas categorías, desde 8 hasta primera, gracias a al Club Yanaguara, que gentilmente nos han hecho la invitación y por la cual estamos muy contentos y satisfechos por el torneo. En este tipo de torneos tratamos de cubrir todos los niveles en el proceso de competencia, ¿no? Chicos intermedios, chicos que están empezando en la competencia y chicos que ya tienen cierto ranking y recorrido en torneos nacionales en ambos países, ¿no? Y tratamos de cubrir todas las categorías y los niveles. Entre los destacados en este torneo, donde los puestos eran lo de menos, en la categoría 14 años varones, Gustavo Chávez en el primer lugar y en segundo Miguel Mesa. En damas 14 años en primer lugar, Dana Guzmán, y para Bolivia en el segundo lugar, Luciana Prudencio. Y en primeras, el primer lugar lo obtuvo Alejandro Regente. Y para Bolivia, el segundo fue para Rubén Mamani. Bien, porque me gusta. Porque hemos compartido y nos hemos divertido. Muy emocionante, divertido. Como hacemos estos torneos para divertirnos y estar con nuestros amigos. Ha mejorado en todo tipo de cosas. Y ha sido un lindo campeonato.